Zuleika. ¿Estás despierta? Ya casi me acuesto. ¿Son las fotografías que tomó Yilmaz? Los niños se ven muy felices. Leila, mira. Todos se ven bien. Tú también te ves feliz. ¿Tienes otras? Elige una. Buenas noches. Que descanses. ¿Zebda? Demir, espero no interrumpir. Para nada, adelante. Demir, ¿qué es eso? La tomó Yilmaz. Se ven muy bien. Uh-huh. ¿Quieres ir a la terraza un momento, Demir? Vamos a hablar. Por supuesto. De acuerdo, andando. ¿Saliste con tus amigos? Uh-huh. No habíamos salido en mucho tiempo ya. Estaba el ingeniero, el de la presa. ¿Qué pasa? ¿Zuleika te dijo algo? No, no dijo nada. Me da gusto. Ojalá lo hiciera. Me gustaría. Pero nuestro matrimonio ya no existe en realidad. Demir, es justo de eso de lo que quería platicar contigo. ¿A qué se refieren con que su matrimonio ya no existe? No entiendo qué es lo que sucede. ¿Solo es un papel? No logro entender. Escucha, los dos aún son muy jóvenes. Están en la mejor edad para amar y ser amados. ¡Qué mal! Siento pena por ustedes. ¿Quieren desperdiciar su vida al mantenerse separados? No lo hagan, Demir. No puedo hacer nada al respecto. Zuleika así lo quiere y no voy a negárselo. Muchas veces intenté hacer que me amara. No estabas para verlo. Hice cosas muy malas. No me gusta recordarlo, pero la lastimé. Y mucho. Le ofrecí todo lo que tenía. Pero no me gané su corazón. Porque siempre fue Yilmaz quien lo tuvo, no yo. Demir, Yilmaz se ha ido. Murió. Entiende que ya no está aquí. Eres el esposo de Zuleika. Y eres el padre de sus hijos. Pues para Zuleika, soy el padre de Leila y el padrastro de Adnan, pero no hay nada más. No, eres mucho más que eso, Demir. Para Zuleika siempre ha sido un apoyo, una gran ayuda. Eres el futuro de sus hijos. Y quizá no se dé cuenta ahora, pero algún día lo hará, seguramente. Eres la esperanza de Zuleika y su felicidad, Demir. Qué lindas palabras dices. Suenan tan bien, pero piensas que el amor de Zuleika sigue perteneciendo a Yilmaz. Pero piensa una cosa. Su dolor es reciente. Han pasado 3 meses. Es poco tiempo. Cuando tu padre falleció, estuve 6 meses de luto. ¿Sabías eso? Llegará el día en el que Zuleika se dé cuenta de tu amor por ella y del gran corazón que tienes. Te prometo que lo hará. Pero si piensas que su matrimonio terminó y que no es más que un papel, no va a pasar, Demir. Nunca sucederá.
no te puedes rendir, porque sé muy bien que sigues amando a Zuleyha con todo el corazón. Así es, la sigo amando. ¿Y entonces, Demir? Por favor, sigan. No te pido que la forces o la obligues a quererte, pero deja de decir que su matrimonio se terminó y que ahora es solo una hoja. Demir, en serio. El amor y la memoria de Yilmaz se van a desvanecer algún día. Hazme caso. Es normal que eso pase. Y es un alivio. Me alegra mucho tenerte.